seguiremos pendientes de personas que estén en situación de calle. Tenemos dos albergues habilitados por el DIF, El Rielito y Vallehermoso, y un tercero que se está habilitando en la colonia Tacubaya. Sin duda seguiremos haciendo los recorridos, auxiliados por los compañeros de seguridad pública, donde se detecten personas que estén en alto grado de vulnerabilidad, hacer la invitación para poderlos trasladar a nuestros albergues. Protección Civil seguirá haciendo este operativo carrusel, seguiremos apoyando con cobertores y bebida caliente a las personas que salieron temprano a trabajar y que están regresando a través del transporte público, como es el metro, Ecovía, Transmetro, las paradas de autobuses donde hay mayor presencia de usuarios del transporte público.